Buenos días, noveno C, espero que se encuentre muy bien. Cuando tenemos otra clase más, estamos en la tercera clase, ¿verdad?, de este cuarto periodo. Prácticamente ya solo nos quedan tres clases más, pues se nos acaba el año prácticamente. Entonces, espero que también esos 2 días de mini vacación que tuvimos lo hayan aprovechado, hayan descansado. Buenos días a todos los que han inscrito ahí. Les puse un par de buenos días ahí, pero los últimos no. Entonces, gracias por saludar siempre, les decía, es una muy buena costumbre, no la vayan a perder. Y pues estamos acá, ¿verdad? Ha avanzado muy rápido esto. No sé qué habrán hecho ustedes en estos 2 días anteriores. Seguramente salieron, descansaron un poco, ¿verdad? La verdad es que sí, cayeron muy bien esos días. Lo único que no se sintieron, fueron muy breves, ¿verdad? Cuestiones que pasaron muy rápido. Bien, ¿qué vamos a hacer este día? Solo para leer les voy a hablar de la reflexión de este día. Y pues, para esta clase, fíjense que dos cosas. Una, bueno, las dos son importantes, pero la primera es para lo del corto, del video corto de sociales. Vamos a ver de dónde ustedes pueden sacar música y sin copyright para cuando ustedes hagan el video. Les voy a dar ahí opciones para que ustedes lo puedan poner y acuérdense de que yo voy a estar, puedo tener o sea, ustedes pueden darme la opción de evaluarles el video corto de sociales, entonces el cortometraje, eso les va a ayudar, así que espero que pongan mucha atención en esa parte de la música gratis, por decirlo así, música sin copyright de YouTube. Ustedes pueden elegir, vamos a ver algunos géneros musicales que podemos como experimentar que podrían quedar muy bien en el cortometraje, vamos a ver este día, eso es como que lo principal. Lo secundario es, pero no tan secundario, la canción. Ya tengo la pista también, ya se la voy a proporcionar para que ustedes puedan tocar la canción con la pista, puedan practicarla. Ya le corregí en la guía, hay un errorcito que tenía, lo del do sostenido que vimos la semana pasada que estaba malo en la guía, que era do sostenido, pero vamos a ver esas cosas en unos momentos. Bien, esta semana tocaba hablar todavía de todo esto de lo patriótico, todo eso en lo que estamos, ¿verdad? Este mes de septiembre, que estamos en esto de la independencia, el bicentenario, tantas cosas que se han estado viendo. Yo sé que ustedes eso ya lo han visto hasta el cansancio, espero yo que ustedes sí sepan, ¿verdad?, cuál es el árbol nacional, la flor nacional, el ave nacional, se sepan la oración a la bandera, todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, ahí recuerdo que Ulises participaste, ¿verdad?, en la oración a la bandera, creo yo, si mal no recuerdo. De este grado creo que solo tú participaste en eso, ¿sí? No, no sé, sí, creo que sí, solo tú participaste en eso, pero ahí vi que estaba la participación en el acto cívico. Entonces yo me adelanté un poco a la reflexión de la semana siguiente, o sea, que sinceramente no recuerdo cuál era la temática, pero sé que mi frase tenía que ver con eso, así que ustedes agarran de esa forma. Dice que hay tres maneras de adquirir sabiduría. Primero, por la reflexión, o sea, estamos hablando de las, quise hablar, era una, ¿qué era? Era como, no recuerdo qué era, pero lo asimilé con la sabiduría. Entonces la primera forma de adquirir sabiduría es por la reflexión, que es la más noble de todas las tres formas. ¿Qué se refiere con la reflexión? No es que necesitemos horas y horas de reflexión, que si lo pudiéramos hacer sería excelente, pero si no, no. No hay problema. Ustedes se recuerdan el sillón, bueno, ustedes no sé si son de la época de las pistas de blue, yo sí la vi, cuando tenía como 4 o 5 años estaban las pistas de blue, entonces yo sí era muy fan de eso. Cuando tenía esa edad, no sé si lo habrán visto, no es solamente de mi época y ustedes pues crecieron. ¿Con qué crecieron ustedes? ¿Qué es lo que miraban de pequeño? Peppa Pig miraban, ¿verdad? Quizás. O ya miraban más grandes Peppa Pig. ¿Qué es lo que miraban? Miraban Dora la Exploradora y Diego Go. No sé. ¿Qué es lo que miraban ustedes? Si alguien me puede decir, no sé qué generación, con qué generación estoy hablando. Mecanimales. Uy, yo ni idea. Ni idea. Los Backyardigans los miraban también. Si ustedes le entienden a los memes de los Backyardigans, de por qué no estamos vivos, Pablo, y todas esas cosas. Yo esos memes, o sea, no me recuerdo, no los vi. De qué animales me suenan, no, no estoy seguro. Pero bien, yo soy de la época de las pistas de Blue. Muchas cosas en Nickelodeon, Nick Jr. miraba, La Ventana de Alegra, un montón de cosas. Era bueno, era bueno. En aquellos tiempos el Nickelodeon.
Pero ahí salía el famoso sillón de pensar en las pistas de blues, que cuando necesitaban tener una idea se sentaban al sillón de pensar y tenía su canción, que me estoy acordando de la letra y todo, todavía me acuerdo. Nostalgia, ¿verdad? Entonces tenía su sillón de pensar. Sería muy importante que nosotros tengamos un área donde podamos reflexionar, nada más que en menos de 5 minutos en el día. Solamente decir al final del día, ok, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿En qué cosas podría mejorar? ¿Será que este día lo aproveché o lo desperdicié? Si nos hiciéramos esas preguntas todos los días, sería más fácil para nosotros avanzar en la vida, créanme que sí, y sería más fácil para nosotros mejorar como individuos. Entonces, para ser más sabios, aprendamos a reflexionar. ¿Ustedes qué pasa cuando tienen el teléfono con un montón de aplicaciones abiertas todo el tiempo? Se hace muy lento, se calienta, se le va rápido la batería. Entonces nuestra mente es así, necesitamos ponerle un poco, cerrar tantas aplicaciones en nuestro cerebro, decir, ok, ahorita no me voy a preocupar ni por esto, por eso, por eso, sino que voy a nada más dejar el espacio libre y reflexionar. Entonces eso sería muy importante. El segundo método de adquirir sabiduría es por la imitación, que es la más sencilla. Ustedes ven a una persona que admiran y saben qué cosas son las que admiran de esa persona y las ponen en práctica, y ustedes están aprendiendo y están creciendo como personas imitando a otros. O sea, no hay que hacer copia de la otra persona, sino que imitar a aquellos que nosotros consideramos que son cosas valiosas. Y el tercero, que es por el que casi todos aprenden, si es que alguna vez en la vida aprenden, porque hay mucha gente que ustedes no lo crean. Ustedes van a pensar que los adultos son gente muy inteligente, gente muy sabia, todo eso, pero muchas veces también cometen errores, cometemos errores que son de una y otra vez y pareciera como que no aprendiéramos. Entonces, el tercero, que la experiencia, podemos adquirir sabiduría por la experiencia, que es la más amarga de todas, lo dijo Confucio todo esto. ¿Por qué es la más amarga? Porque nos van a pasar las cosas para aprender. Es triste porque muchas veces cuando ustedes van creciendo se van a dar cuenta que si no son ustedes, pero espero que no sean ustedes, pero van a ver otras personas que no van a aprender. Es como el meme de usted no aprende, JPG, ¿verdad? Así exactamente. O sea, hay gente que uno dice, puchica, no aprende, y le pasa lo mismo siempre. Entonces, ¿por qué? Porque la experiencia por sí sola no es aprendizaje. Uno tiene que evaluar lo que la experiencia, decir, ok, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Por qué me sucedió? Cuando uno se hace esas preguntas, puede aprender la lección de lo que ha sucedido. Entonces, muchas veces nosotros vamos a querer aprender por experiencia. Lo mejor es aprender por experiencia ajena. Si ustedes ven que a alguien le pasa algo porque hizo algo, entonces aprendan de eso. Y así ustedes están evitándose el dolor de la equivocación. O sea, bueno, equivocarse es válido, pero si puedo equivocarme menos por ver cómo los demás se equivocan, pues es muy válido. O sea, no es necesario que yo venga y vea que está ahí encendida la cocina y meta la mano y me queme para que ustedes entiendan que el fuego quema. O sea, no es necesario que ustedes vayan y también se quemen. Ustedes ven que me quema la mano y se dicen, bueno, voy a ver si es cierto que quema. No, ustedes ven que uno se quema. Se no necesitan experimentar eso por ustedes mismos para aprender que el fuego quema, ¿ok? Entonces, así con todo en la vida. Parece muy sencillo y muy lógico, pero son errores que se cometen muchas veces, así que hay que tener cuidado con eso. Bien, ahora, hoy estamos con la clase y espero que pongan mucha atención con lo que les voy a explicar. En cuanto a la música de los videos de YouTube, ya vamos, bueno, primero vamos a ver, les voy a, voy a ingresar en aquí. Solo permítanme un momento, yo estoy ingresando a la sesión. Le voy a pasar las cosas de la pista de la canción que hice. No es mi pista favorita, pero me gusta el resultado. Sí, ya la van a escuchar. Solo permítanme un momento que pues es tarde en registrarse. Voy a iniciar sesión esto. Vamos a ver, vamos a ver. Fíjense que el día de ayer, paréntesis, yo les había dicho, bueno, algunos me contactan por WhatsApp, está excelente, el método más directo de contactarse conmigo, y se los agradezco cuando me reportan que no pueden asistir o algo, les tiene algún inconveniente, algo no quedó claro, me escriben. Otros lo hacían antes, les decía por Instagram, yo lo cerré hace un tiempo, pero el día de ayer lo abrí, así que si alguien alguien lo hacía por ahí, me escribía y todo, entonces lo puede volver a hacer. Está disponible esa fuente de comunicación, que me costó un montón volver a obtenerlo porque casi que dije, bueno, perdí la cuenta básicamente, porque no me costó un montón, no saben las de vueltas que di para volver a abrir esa cosa.
tuve que, no me quería agarrar bueno, la contraseña quizás no me acordaba, porque tengo otra cuenta y es diferente, creo yo, supongo, no sé. Y entonces me costó un montón o sea, volver a tener esa cuenta. Y me mandaron un correo al correo que ocupaba yo, puchica, o sea, hace una vida ocupaba, cuando no me funcionaba con Facebook, no lo podía abrir con Facebook, empecé en otro correo, pero tuve que activar este correo porque ya ni lo tenía activo. Se reactivó para conseguir la cuestión para cambiar la contraseña, pero fue un dolor de cabeza conseguir eso de nuevo. Bien. Permítanme un momento. Vale, aquí tengo entonces la pista, la vamos a escuchar, me dicen qué les parece a ustedes la pista de Minuet en esta versión. Antes de ir a lo de YouTube, solo quiero que escuchen esta pista, yo les voy a pasar el enlace también. Y me dicen qué les parece. Aquí no sé, creo que escuchan un sonido de alguna de maquinaria, como una pulidora o algo así, pero qué ruido hace. No sé qué estarán haciendo acá cerca del edificio. Pero bien, escuchemos. Bueno, si no se escucha, ustedes me escriben ahí. Si no se escucha, ¿verdad? Por favor. No sé qué les pareció esta versión. Le dije que era una versión un poco más moderna de Minuet. Las mismas notas que les he dejado, es lo mismo, solo que va un poquito más despacio porque en algunas partes les va a costar hacer algunos cambios de nota. Y pues ahí tienen la pista, así sonaría. Esta es una pista guiada porque suena lo que es la melodía, ¿sí? Suena la melodía principal. Cuando sea la pista, directamente la pista, yo voy a quitar casi que la melodía y ustedes van a tener que tocar la canción a la par de esa pista. No sé qué les parece, ¿les gustó el resultado? ¿Cómo quedó? Yo digo, no, 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 a mí no me convenció al 100%, pero es lo que queda ahorita. Creo que está bastante decente y pues les voy a pasar el enlace de esta pista. Está en la plataforma. Pero para que no tenga que entrar ni siquiera en la plataforma, se la voy a pasar y que no va a haber excusas después en cuanto a la pista, ¿sí? Vamos a ver, estoy copiando el enlace. El enlace que le voy a poner entonces ahorita es el de la pista, ¿sí? Pueden descargarla, está en MP3, descarguen la pista, por favor, para que le va a quedar ahí. Y si no, van a perder el enlace después y se va a hacer un problema. Y lo siguiente que les voy a pasar es el enlace al PDF de esta semana. Es el mismo de la semana pasada, porque estamos trabajando la canción, la primera parte, entonces es como que eso se va a estar viendo de momento, entonces no hay algo tan diferente. Lo único es ese errorcito que tenía que le corregí. Y ahorita voy a revisar. Ver, no sé por qué pasa eso. Vamos a ver, sí, ok. Le comenté la semana pasada que tenía un problema con el PDF porque había puesto una nota que no era. Había puesto una nota que no era, que era este do sostenido, aparecía como do. Pero ya se los puse acá, cómo se hace, y básicamente como el do, pero miren. Destapa uno de los dos agujeritos de do. O sea que, pues en este caso, vamos a ver si se mira la flauta ahí, se va a borrar quizás. Ustedes ven que. Uy, se borra, voy a quitar el fondo. A ver. Bueno, ahí sí se mira. Ustedes ven que do, re, para hacer re y para hacer do,
Tienen dobles, ¿sí? Dobles agujeros acá. Entonces simplemente van a destapar uno de los dos. El más pequeño es el que se destapa normalmente, entonces para hacer do sostenido, que sería, no sé quién, se me ha movido un poco porque andaba dando vueltas en la mochila, la flauta estos días, ¿no? Sería así, do sostenido solo dejando. Es un poco complicado de hacer, hay que tener cuidado. Hay que encontrar la forma en la que uno tiene que poner el aire. Vamos a ver las otras notas. Sería. Así va. Entonces, esta segunda parte está un poco complicada. Sí, eso es lo que hay que practicar más porque va sol. Es como un poco más complicada. Cuando ustedes se la memoricen, va a ser más fácil. Yo no me la he memorizado, pero como les digo, tengo que enseñar varias canciones, no me he memorizado una exactamente. Yo voy viendo las notas y eso voy haciendo. Pero una vez memorizada la segunda parte, va a ser todo más sencillo. Pero sí hay que trabajar un poco. Entonces, esta guía, aquí están las digitaciones para todo lo que está ahí. En la de la semana pasada, se las voy a pasar. Se las pasé ya, ¿verdad? El enlace, quiero ver si sí, ya se las pasé. Ese es el enlace de esta guía. Espero que los tengan anotados, la verdad. Espero que los tengan anotados y ya lo vamos a practicar quizás en un momento. Ahora, ¿qué sucede con YouTube? ¿Cómo vamos a elegir música para nuestros videos? Pues miren, fácil, fácil, fácil. En la esquina superior, ustedes tienen que tener una cuenta en YouTube, ¿verdad? Van al YouTube Studio, o sea, le dan a esta opción al arriba donde está el logito del canal. Le dan a YouTube Studio, al entrar en YouTube Studio, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, al entrar en YouTube Studio, te va a salir la opción para tener la música, la biblioteca de música, si es que me carga alguna vez esto, porque miren, está lentísimo esto, no sé qué le pasará ahora. Ok, estos son de los videos del año pasado, como los subí a este canal, son estadísticas del año pasado, ¿sí? Este es el último video, semana 18, imagínense, del año pasado. Aquí están, ven las matices y dinámicas, vimos con ustedes la semana 16 y todo eso, está del año pasado aquí de YouTube. Entonces, porque los otros videos los subo a los canales del colegio que los tengo aquí, ven. Entonces acá subo los videos. Este año ya no es así. Entonces, por eso es que está acá, que no he subido videos del año pasado, pero obviamente sí sigo subiendo. Entonces, acá tenemos, hasta abajo estaba la librería de audio, miren, Audio Library. No sé cómo le va a salir en español, pero es la última opción, librería de audio. Entonces, yo le doy clic a la librería de audio y vamos a ver qué es lo que me lleva. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, aquí está toda la música que ustedes pueden descargar, miren, es música sin copyright, ok, ustedes pueden utilizar, aquí está música, aquí está sonidos y efectos, entonces ahorita vamos a buscar solamente música. Vamos a ver qué podríamos utilizar acá para los videos, pues vamos a buscar está el género musical y está por el mood, o sea, por el feeling, el mood, ¿cómo se traduciría mood en español? Es que en inglés sí lo entiendo, es como el estado de ánimo, el ánimo, ¿verdad? Entonces le doy mood, vamos a buscar uno que sea aquí, inspiracional, está bien, triste, romántico, está ahí, miren. Busquemos calmado, inspiracional, vamos a ver qué hay en la biblioteca, y aquí me salen ya. Inspiracional, y me sale inspiracional, calmado. Esta que es ambiental, en género ambiental, es súper tranquilo, es bien como de fondo. Vamos a escuchar, le doy play acá, creo que ustedes van a poder escuchar. Ese drifting. Minutos, miren, miren, 23 minutos. Este es como bastante relajante, ¿sí? Entonces si yo lo necesito le doy descargar y ya, vamos a ver qué sucede si le doy descargar.
Ah, inmediatamente, miren, ya la está descargando. 52 megas pesa porque son 23 minutos. Entonces, ya tendrían ustedes música para buena parte del documental, del cortometraje, si es que les gusta esta pista, ¿verdad? Porque aquí está, es inspiracional, vamos a ver. Está extraño. No está mal, ustedes pueden ver qué uso le pueden dar. Vamos a ver. Inspiracional. Calmado, dice. Vamos a ver. Es interesante. Ah, después un poco más movido. Cumbia City, dice. Calmado, supuestamente. Ambiental. Como que fuera para esos videos tipo Daniel Javid, o creo que sí se llama ese tipo, un montón de novelas que son como bien motivacionales y sale alguien hablando y toda la cosa, ¿verdad? Es un discurso motivacional. Pareciera que la música ambiental calmada es como para eso. Vamos a ver este que dice. Y eso se tarda en calar. Ah, luego esto también es. Tranquila. Hay bastante ahí. La música ambiental, la que dice ambiental es así. Tiende a ser de esa forma. Hay bastante. Interestelar, no tiene mucho que ver con la película. Y ambiente, ambiental, dice. No sé. Bueno, por aquí está, miren, y aquí hay 592 canciones así, en ese estilo. Bueno, voy a quitar esto y lo voy a buscar. Ahí están todas las canciones y voy a buscar, vamos a ver, por género musical. Voy a buscar cinemático. Voy a buscar también soul. Eso es bueno. Y el jazz blues, vamos a buscar esos tres. Cinemático y es dramático, dice. Vamos a escuchar. Están viendo que hay una cantidad inmensa de opciones. Este es romántico, dice. Cinemático, romántico, vamos a ver. No, no siento que sea tan romántico, la verdad, está normal. Este es jazz y blues. Este seguramente lo han escuchado en algún video de YouTube. Miren, este está bueno. Le puede servir. Se llama Soft Feeling, ¿ya? Búsquenlo ahí después, le puede servir. Este es. Esto tiene letra. Sí, pero lo pueden ocupar. Está bastante bien. Este es Soul. Y este Jazz y Blues, vamos a ver. Súper tranquilo. Eso puede funcionar también. Puede funcionar. Espero que los estén anotando. Les puede servir para el cortometraje, ¿sí? Porque no les va a dar, que no les va a saltar el copyright, porque obviamente es. Música de la biblioteca de YouTube que está hecho para creadores, ¿sí? Entonces, tienen esta opción. Vamos a ver si dice Jazz Blues y dramático. Funky, eso puede estar interesante. Eso está bueno también, dice Green Out. No sé por qué le pone funky si no es. No tiene nada que ver con el funky. Vamos a ver este. Oh, qué bonito el Rhodes. Ese será más funky. Está muy bien.
Está muy bien. Ok, si se fijaron, ¿alguien entendió cómo acceder a esta biblioteca? ¿Alguien, si me pueden mandar un mensajito ahí como directo, si alguien necesita que repita el proceso de cómo acceder a la biblioteca? Yo creo que quedó claro, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Vamos a ver. Si se entendió, me levantan la mano, por favor. Si se entendió cómo acceder a esa biblioteca, por favor, ¿entendieron cómo se sigue? Sí, ok, gracias Eric. Eran Ulises, muy bien. Los demás entendieron cómo se accede, Stephanie, muy bien. Estaba fácil, ustedes vieron, hay bastantes opciones, hay muchas opciones para buscar música ahí, ok, gracias, gracias. Hay muchas opciones. Entonces, para el cortometraje de sociales, pueden buscar el de ahí, creo que sería lo mejor porque la descargan muy fácil. Las utilizan muy fácilmente y no tienen copyright y tienen como un buen banco de sonido. Ustedes pueden buscar entre otros. Entonces simplemente es, me voy al logo de mi cuenta de YouTube, me voy a YouTube Studio y en YouTube Studio yo elijo ahí hasta bajito la biblioteca de música, la biblioteca de sonidos. Entonces ahí tengo yo toda la música para descargar de YouTube y poder ver todos los géneros musicales ahí habidos y por haber. Yo les recomiendo entonces que sea, si buscan por mood, o sea, por la estado de ánimo, estado emocional sería tranquilo, ¿verdad? Inmotivas era positivo, creo que era el otro. Y si buscan por géneros musicales, busquen cinemático. También está el ambiental, ahí lo pueden elegir. Pueden elegir jazz y blues. Y también pueden elegir, ¿cuál era el otro que puse? Ah, R&B, que salía R y la I, B, R y B. R&B, que es Rhythm and Blues. Y soul, son muy buenos géneros musicales para poner en videos. Entonces, les queda eso ahí. Ahora, con los minutos que nos quedan, que son pocos y hasta ahora siempre se me va volando, no sé por qué, y yo quería ponerlos a trabajar en grupos, solamente explicarles lo siguiente. Ya les voy a explicar las notas de la canción otra vez, por si tiene alguna duda de cómo hacer alguna de las partes de la canción. Y quizás una demostración de cómo utilizar la pista. Es muy sencillo. Utilizar la pista para practicar. La idea es que ustedes vayan aprendiéndose la canción a la par que pueden ir practicando la pista. Entonces, yo le doy acá y le doy play acá. Fijémonos. Me deja ver. Bueno, lo va a ver. Aquí lo va a poner. Después lo voy a hacer esto. Vaya, la canción va en tres cuartos, por lo que va a sonar tres veces la batería nada más. Dos, tres. Ese sonido. Va a ir tres veces y de ahí comienzo yo. ¿Sí? A ver. Donde yo comenzaría la canción, ¿ok? Y acá tengo yo también las notas. Ustedes tienen la partitura ahí en el PDF, pero si quieren les paso toda otra vez el enlace de Flat, donde está la canción completa, por si quieren oír solo la melodía completa. Aunque en la pista la pueden escuchar, ¿verdad? Se va a querer. Vamos a ver, sería. La segunda parte que no me la podía tampoco, la saben de memoria, no tengo que ver la partitura, ni que no la estoy viendo. Entonces, era la primera parte. Es sencilla y es de ir acompañando la melodía del piano. Entonces, así es como yo voy trabajando la pista. Y esa es la utilidad de la pista, que ustedes puedan practicar de una forma no tan aburrida y que sea más llevadero el ensayo, porque yo practico y a la vez que practico voy siguiendo una pista. No es como que está el silencio absoluto y solamente yo estoy practicando. Entonces, creo que esas son las ventajas de practicar con la pista, ¿okay? Entonces, vamos a ver. Lo último. En piano, les decía, y la aplicación del piano es un poco más sencillo, las cosas que hay que tener en cuenta es que sea las notas y la aplicación que diga que son las notas re 4, do 4, que sea a partir del número 4, ¿sí? Y en flauta, otra vez, las notas de la primera parte se las vuelvo a explicar y luego tomo la asistencia y nos vamos. Pero, ojo, si queda alguna duda de cómo hacer la canción o una duda en cuanto a elegir la música del video, del cortometraje, ustedes dicen. Otra vez, miren, tengo ahí ese fondo. Como ustedes no lo tuve esta semana, con fondo, no, con los de primero C. Ustedes, creo que no están viendo esto en ciencia física, ¿verdad? La velocidad final igual velocidad inicial, más
gravedad por tiempo. Si dice gravedad y no dice aceleración, quiere decir que tiene que ser caída libre. Si fuera aceleración, estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, creo que sería en este caso. Ustedes ven algo de por el estilo. Creo que el movimiento rectilíneo uniforme, si lo ven, no sé si ahora se llama diferente, creo que se llama diferente, ya no se llama así, pero creo que esos temas los ven en ciencia física, ¿verdad? Y me gustaba esa asignatura, pero no me gustó en la universidad. El colegio casi no me gustaba. Bien. Las notas, la, re, mi, acuérdense, fa sostenido es así, sol, la, re, si, sol, la, si, do sostenido agudo es así, es como la, pero acuérdense que es sin tapar acá, utilizar el pulgar, re, agudo, solamente un dedo, entonces quedaría, uy, no me suena re, qué raro. Primera parte es sencilla. Consejo que les puedo dar para que suene mejor, yo creo que ya se los he mencionado a ustedes, es que no tienen que ir soplando en cada nota exactamente y eso les va a dar un sonido un poco cortante, si yo fuera, sino que pueden dar una sola columna de aire, o sea, solamente agarrar bien aire y con una columna de aire, una solo impulso tocar varias notas. Sí, suena un poco más ligado, suena más como natural hacer eso, pero también requiere práctica, ¿sí? Entonces, esa sería la primera parte. La segunda parte, y aquí vamos a ver acá, y las notas que tengo acá, voy a darle a ver aquí, La segunda parte es la que es un poco complicada, les decía, hay que tener cuidado. En piano es igual, en piano. Donde es complicado es en flauta esta parte, ¿sí? El sol varía, iría así, sol, la, sol, luego fa, uy, aquí fa, ¿sí? Fa, mi, y otra vez fa, sol, fa, mi, re, y el do sostenido este sí es de lo más difícil de la canción, ese do sostenido, porque miren, ustedes ven, hago esto, no hago eso, sino que esto, y que suene bien este do sostenido es complicado, entonces sería. Ahí está, ahí suena bien. Si fuera con el do natural, suena diferente. Escuchen do, sí se escucha raro cuando uno toca do natural, ¿sí? Y no do sostenido. Otra vez do sostenido. Ahí sí, ese do sostenido tiene que sonar así. Ahí está, hoy siento sostenido. De papel. Y esta es la segunda parte, ¿eh? O sea, yo no me la podía y en este ratito de practicarlo 2, 3 veces ya se me va quedando más fácil. Entonces, se puede sacar la canción. Entonces, practíquenla, por favor. Eso es lo importante. Vaya. ¿Qué sucede? O sea, por mí sería lo mejor que todos pudiéramos sacar la canción y quedara la canción, grabada por todos en un video por grupo y la suben a la página web. Esa es la intención, que es lo que andamos buscando. Así que eso y el cortometraje de sociales. Está bien, puede ser que a la hora de revisarlo, yo revise nada más una de las dos cosas. Ustedes me dicen qué es lo que quieren que revise. Si al final no graban el video de la canción, pero el cortometraje les quedó súper bien, utilizaron la música de YouTube, ustedes me presenten el cortometraje. No lo voy a ver todo, se lo voy a ver ciertas partes en la última clase de septiembre o la primera semana de octubre. Cualquiera de esos 2 días de las 2 semanas vamos a revisar el cortometraje o la grabación de la canción. Yo les digo, si ustedes graban el video de Minuet, a mí me ayudaría muchísimo. Por favor, va a haber una feria de logros. Ustedes se recordarán de la feria de logros de hace 2 años, en la cual se presenta pues avance de las asignaturas, lo que se ha hecho en cada una de las, o sea, en cada una de las materias se presenta un avance. Ustedes acordarán que algunos querían hicieron practicar participar en música, pero ya estaban en otra materia, solo se puede participar en una materia. En este caso tengo que tener evidencia de todo. Así que yo les dejo la pista de Minuet, les dejo la canción de Minuet. Si algún grupo
me puede grabar el video, queda bonito de mi nuez y lo sube a la página web. De verdad, créanme que les voy a agradecer toda la vida. Y no se preocupen por la nota de aquí en adelante, o sea, del cuarto periodo, ustedes en música chill, ¿verdad? Relax. Si me mandan ese video y lo vamos a utilizar para la feria de logros. Entonces, practiquen la canción, por favor, y pues básicamente eso seguiría siendo todo. No sé si alguien tiene una duda, pero de verdad, créanme que les voy a agradecer muchísimo eso. El video de la canción que quede muy bien, lo podemos utilizar para la feria de logros también, eso me ayudaría bastante a mí para presentarlo. Entonces, por favor, nada más pedirles eso, ¿sí? Pongámosle un poquito de empeño a eso, ya es lo último, ¿sí? Ya quedan solo 3 semanas clase y terminamos el año prácticamente. Entonces, lo último, una última vez necesito, y aquí sí los voy a anotar a los que están pendientes de la clase, que me levanten la mano, por favor. Aquí los voy a anotar a la asistencia y vamos a ver quiénes sí están aquí, quiénes no. Y en parte de eso y de Zoom voy a sacar la asistencia. Así que, por favor, levanten la mano si me están escuchando. Acá se han estado pendientes de la clase. Vamos a ver, quedan varias personas. Bueno, ya hay bastantes que sí. Vamos a ver, no la vayan a bajar, por favor, no la vayan a bajar. Vamos a darle unos 10 segundos antes de que anote. 10. 9, 8, 7, ajá, ahorita no. Ajá, ¿qué sucedió, Camila? Vi que acabas de escribir. Pues porque no puedes usar no, ya hiciste No, la. profe, es que no me agarraba la manita, pero ya me Ah, agarró. va, sí, me imaginé que por ahí iba el asunto. Ok, miren, solo hay alguien, una personita, miren. No sé, se nos escapó de la clase o algo, pero de ahí, vamos a ver, si sí, nada todavía, entonces ya lo pueden bajar, de ahí va a sacar la asistencia de Zoom, ustedes tranquilos, ahora ya sé ahí cómo lo voy a tomar, entonces, espero yo que no haya quedado ninguna duda de la canción y de cómo sacar la música para el cortometraje de sociales, ahí les dejo las opciones. Y por favor, se las repito, ayúdenme por favor con la feria de logros, échenme la manita ahí, con la canción de Mimet. Si alguien necesita ayuda, está practicando fuera de la hora de clase, ¿verdad? No es que le exija practicar fuera de la hora de clase. La otra clase, les prometo que sí les doy el tiempo para que terminemos toda la primera parte, todo lo que está en el PDF lo puedan sacar de la canción. Pero si entre la semana, entre el fin de semana, alguien practique y necesita ayuda, me escribe. Yo con gusto le ayudo para que salga lo mejor posible eso. Entonces, gracias por haber asistido a la clase, ha sido un gusto. Siempre les felicito y nuevamente les agradezco por su responsabilidad. Este grado ha sido muy constante. En la asistencia, ustedes ven que hay 22 personas, si no son todos, pero hay grados que se conecta poca gente en la asignatura de música y con el paso del tiempo se ha ido conectando menos y menos. Entonces, les felicito a su grado, de verdad les agradezco porque han sido muy consistentes y ha sido un grado con el que me ha hecho fácil trabajar hasta el día de ahora. Entonces, les agradezco, les felicito y pues eso sería todo por ahora. Tengan un feliz día y continuamos la siguiente semana. Entonces, hasta la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. adiós. Profe. Adiós, feliz día.